Los misterios de la Antártida no pasaron desapercibidos. ¿Alguna vez existió naves espaciales extraterrestres, surcando los cielos del continente antártico mientras el viento helado soplaba? Quizá los antiguos pobladores caminaban sobre la Tierra rodeados de estructuras magníficas, y esto se transmitió en leyendas a través del tiempo. Y bajo las millas vacías de nieve y hielo se esconden secretos, que justo ahora están saliendo a la luz. Los científicos ahora visitan la Antártida para encontrar pistas al pasado de nuestro planeta, y lo que sucedió antes de que la humanidad comenzara a afectar su flujo natural. Otros buscan respuestas a las preguntas misteriosas que rodean a este continente congelado, y existen evidencias de que en la Antártida, de que la humanidad estaba afectando el planeta mucho antes de lo pensado previamente. Con el clima frío y áspero que existe la mayor parte del año en la Antártida, el desenterrar estas respuestas es un desafío más que no se pueden conquistar. Los misterios inexplicables permanecieron, pero un grupo cada vez mayor de entusiastas revelaron información que apoya su investigación. Este documental revelará las cosas más intrigantes y ocultas en el continente glacial antártico. El caso sugiere que la Atlántida es la Antártida, ya que los registros de la humanidad de los historiadores, científicos, filósofos y otros han debatido la existencia y la ubicación de la ciudad perdida de Atlantis. Conforme pasan los años, aparecen nuevas evidencias de civilizaciones antiguas aquí y allá y alrededor del globo, y sus comparaciones empiezan de nuevo. Ahora como el vasto y supuestamente vacío desierto de la Antártida está mejor explorado, nuevas posibilidades surgen de nuevo. En la década de 1950, un profesor llamado Charles Abbott, un experto en historia americana, cuyos estudios teorizaron que el continente congelado en la zona sur puede tener contenida una antigua civilización envuelta a un pasado misterioso. Parte de su confianza en la Atlántida fue más accesible en el pasado y proviene de los primeros mapas creados en el 1500, que claramente mostraban las costas y la masa terrestre de la Antártida cientos de años antes de ser descubierta por James Cook en 1773. Muchos citan a los mapas de la Antártida como la mejor evidencia de una cultura antigua perdida. Se puede ver este aspecto de la naval estadounidense, las proyecciones árticas del mundo, tal como se ve desde la Antártida. Observe que todos los océanos que conocemos hoy en día, el Atlántico, el Índico, el Pacífico, son solo un océano. Oceanógrafos reconocen que el planeta tiene un océano mundial. Este es un hecho geográfico, y es un hecho que está registrado en el relato de Platón de la Atlántida. El relato de Platón nos dice que la Tierra contenía un vasto continente insular del tamaño aproximado al de la Antártida, aunque parezca increíble, ya que además nos ofrece una pista significativa que nos dice que el continente insular de la Atlántida estaba muy por encima del nivel del mar. Este es otro hecho confirmado de la Antártida. La Antártida es geográficamente el más alto continente conocido de nuestro planeta. Los sacerdotes egipcios hablaron con Solón sobre la Atlántida en el idioma que podía entender. Esta detallada descripción del mundo atlante fue hecho desde la perspectiva de alguien de pie en las costas de la Atlántida, afirmando lo obvio. La Antártida, que se ve representado desde el moderno punto de vista naval de Estados Unidos, que se basa en el nivel del mar actual, no el nivel del 9600 a.C. Además, la Atlántida en realidad no se hundió debajo las olas, sino que fue por una culminación de la fusión de las capas de hielo, creando un aumento del nivel del océano en esa parte del continente. En algunos de los mapas modernos hay distorsiones en los continentes, en comparación a los mapas de origen más antiguo, de los cuales son numerosos. Más notablemente es el mapa Piri Reis del 1513, el mapa de Franco Rosselli del 1508, en el Museo Marítimo de Londres, el mapa de Philippe Mouque del 1739, y el mapa de Rangeos Pineus del 1532. Lo que representa la capa de hielo de la Antártida hoy en día, esta inmensa manta de nieve y hielo, ha deprimido partes del continente, causando que cada vez más tierra caiga bajo el nivel del océano. Los mapas con su posición de escala, forma, tamaño y posición, podrían representar fácilmente a una Antártida sin hielo. Aunque se dice que la Antártida está bajo hielo hace 50 a 60 millones de años, tomando el relato de Platón con los mapas antiguos, parece que la cuestión del tiempo y la edad de la capa de hielo antártico
es una pregunta abierta en lugar de cerrada. En 1990, solo a 250 millas al sur, los geólogos encontraron los restos congelados de un bosque, que fue fechado más tarde en 2 o 3 millones de años de edad. Claramente, el mecanismo del hielo en la Antártida es completamente malentendido. Y se ha añadido a este misterio con más contradicción, son los patrones de la nevada. En esta región polar antártica tenemos el área de hielo más grande, pero tiene la menor cantidad de nevadas registradas, así que es el área de menos hielo en el resto de la Antártida, que recibe la mayor nevada. Los patrones de nevadas actuales no pueden producir la capa de hielo que tiene hoy. A pesar de ser la mayor superficie de hielo que existe en el mundo, no tiene nieve cayendo sobre ella. Los mapas antiguos claramente existen para proporcionar respuestas a todas las contradicciones en un solo golpe. El sofisticado mapa de Piri Reis, quien los mostró en 1513, y contenía al menos 24 puntos que eran precisos dentro de un medio grado de longitud. Los exploradores europeos no podían alcanzar este nivel de exactitud hasta la década de 1790, cuando el capitán Cook la descubrió durante sus viajes famosos. Además, la parte sur del mapa nos muestra estas características subglaciales de la Antártida. El subglacial Bimini también se representa en el mapa y es la exactitud combinada con la revelación antártica que hace que este mapa sea tan emocionante. El libro llamado de Charles Abbott, Mapas de los Antiguos Reyes Marinos, sigue siendo un trabajo seminal sobre la cartografía antigua. Uno de los libros menos conocidos de Charles Abbott, llamado Camino del Polo, nos proporcionó un mecanismo para resolver todos los enigmas que estaban frecuentando investigadores de la cartografía. La corteza terrestre. La teoría del desplazamiento nos puede explicar a una Antártida menos templada alrededor de la época de Platón en el 9600 a.C. Pero también fue movido hacia una comprensión fundamental de otros problemas científicos. Albert Einstein lo había visto resplandeciente en la primera edición del libro, sin embargo, los científicos se negaron a ver cualquiera de las pruebas, incluyendo muestras contradictorias que demuestran que Charles Abbott estaba en lo correcto. Charles Abbott probó la existencia de sedimentos finos de ríos que una vez fluyeron en el continente. El desplazamiento de la corteza terrestre es un movimiento de toda la litosfera, o corteza sobre la atmósfera. Los continentes no se mueven en relación con los demás, todo el movimiento está relacionado con el eje de la Tierra que permanece estable. En la piel de quienes pretendían demostrar esta analogía naranja, es a menudo quienes pretendían describir esta teoría. Sin mencionar los terremotos y las mareas masivas que generaban inundaciones extremas. El mecanismo de los climas más cálidos siendo empujados en zonas polares rápidamente y viceversa. En oposición a la Atlántida, la región siberiana presenta un fenómeno bien conocido, el bebé mamut, que se congelaron instantáneamente con vegetación fresca en su vientre, y que a menudo se exponen durante el descongelamiento, y se ofrecen para la ciencia. Si ocurrió un desplazamiento de la corteza terrestre de 1000 millas o menos, todas las criaturas vivientes se deben adaptar, migrar, o morir. Si es glacial polar, los mamíferos terrestres de la tundra no pudieron migrar 1000 millas tan rápidamente. Otros investigadores embellecieron la idea de que una civilización próspera podría haber existido miles de años atrás, en tales condiciones climáticas adversas y a un nivel de temperaturas extremas. Algunas conjeturas de que estas personas avanzadas deben ser descendientes de visitantes alienígenas, o tenían la ayuda de seres de otro mundo para construir y desarrollar en el mundo que vivieron instalaciones subterráneas de cavernas y bases para la protección del clima. Estos tipos de siembra alienígena o historias de asistencia alienígena aparecen en todo el mundo cuando se trata de procesar la idea de que existían antiguas civilizaciones avanzadas. La ciudad subterránea de Derin Kuyu, en Turquía, es un buen ejemplo de tal noción. Estimaciones de 20.000 habitantes son razonables, sin embargo, nadie sabe cómo fue diseñado un espacio subterráneo, o por qué. Ejes de aire de corte vertical de precisión, en un complejo subterráneo de 5 pisos. En la Antártida no es diferente, hay diferentes informes de grandes aperturas y cavernas que ofrecen protección. La idea de gente regular con una relativa civilización avanzada,
Parece casi tan difícil de creer que los primeros humanos pudieran crear comunidades prósperas en lugares tan remotos e inhabitables. Sin embargo, cuando la idea de la existencia de la Atlántida está allí, y combinada con otra teoría científica del desplazamiento de la corteza, la posibilidad se convierte en más probable. Sin hielo en la Antártida, permite la posibilidad de que grandes civilizaciones emergieron y florecieron. Y hace mucho tiempo partidarios de esta teoría sugieren que la Atlántida estaba localizada directamente en el Polo Sur. Como muchos pueblos antiguos, construyen importantes edificios basados en la geografía, la posición del sol y cosas similares. Tiene sentido de que una ciudad tan importante estuviera en el centro del Polo Sur. Platón, con el diagrama de círculos concéntricos, puede apoyar esta idea. Ahora la tecnología moderna ayuda con la búsqueda de la ciudad perdida de la Atlántida, como satélites que han tomado muchas imágenes de la cubierta de hielo del continente, en medio del paisaje nevado, en algunos muy inusuales e inesperadas formaciones, han aparecido bajo el hielo. En algunos puntos, sobresaliendo por encima de ella, estructuras que parecen ser construidas por el hombre, en lugar de los caprichos de la naturaleza. El mostrar interés en misterios no descubiertos y sucesos inusuales están en aumento. Y un brote de fotos y evidencias para añadir credibilidad a esta hipótesis, de que la Atlántida existió en la Antártida muchos siglos atrás. Ahora vamos a echar un vistazo a las anomalías y estructuras allí. Las pirámides de la Antártida. En todo el mundo, antiguas civilizaciones construyeron pirámides, templos y estructuras de importancia. La apariencia de pirámides en la Antártida, aunque causa bastante agitación entre la comunidad, y no debería ser una sorpresa, si el resto del mundo va por lo que debe haber allí. Autores y otros curiosos investigadores buscan los secretos enterrados bajo el hielo de los continentes congelados. Ahora, con la investigación innovadora, ha llegado con numerosas teorías plausibles sobre las personas que podrían haber vivido allí antes que el continente estuviera cubierto de nieve y hielo. En la actualidad, con la popularidad de sistemas de imágenes globales como imágenes de Google Earth, imágenes satelitales, uno se encuentra con lo que parece ser enormes estructuras artificiales allí abajo. Las dimensiones y simetría, comparándolas con las famosas pirámides en Giza, a diferencia de formaciones naturales, se dice que parecen demasiado preciso para ser una mera casualidad. El descubrimiento de estas pirámides y la suposición que no son formaciones naturales, científicos e historiadores de la literatura histórica convencional nunca han dicho nada acerca de las civilizaciones que viven en la Antártida. Por lo que algunas personas tienen problemas, incluso teniendo en cuenta la posibilidad. Para aquellos que son de mente abierta a la posibilidad de pueblos antiguos, o una intervención alienígena en la historia de nuestro mundo, la geometría de pirámides claramente vista a través de la nieve, son indicios de una gran civilización secreta que una vez prosperó en el continente. Cuando se toma a la evidencia el mapa de Piris Reis descubierto en 1929, creado por un oficial turco famoso por sus habilidades cartográficas de otros anteriores mapas, acepta una cultura en la Antártida sin hielo, se vuelve mucho más fácil. La evidencia en el Pineus de Irantia, por ejemplo, se ve cero hielo en el sur del continente, en lugar de mostrar los ríos y lagos que ahora solo han sido vistos por imágenes satelitales. Quienes hicieron estos mapas con las pirámides y cómo llegaron a la Antártida, y explorarlo muchos años antes de que sea oficial el descubrimiento. Fueron las mismas personas que construyeron las misteriosas pirámides como templos para la gente en sus civilizaciones florecientes en la Antártida, y luego se extendieron al resto del mundo. La inaccesibilidad del área circundante y las gigantes cordilleras cerca del Polo Sur hacen que su exploración sea muy difícil, si no imposible. Toda la cadena montañosa puede ser de tamaño similar a los Alpes en Europa, aunque están congeladas en el hielo en lugar de elevarse por encima de él. Su posición lejos del océano hace que sea una zona inesperada para que una civilización se forme en ella. A menos que haya una cantidad considerable de agua dulce allí en ese momento. Si la teoría del desplazamiento de la corteza es correcta, esto podría haber sido posible, e incluso se apoyan en las imágenes de Platón de la Atlántida que estaba rodeada de anillos con agua. En 2016, una captura de pantalla enigmática de Google Earth representó un conjunto de pirámides casi perfectas parcialmente cubiertas por la nieve,
con los picos rompiendo a través de la nieve, y el debate de si se trata de una formación natural con forma de pirámide, o de reales pirámides, lo que no es imposible, pues muchos picos parecen pirámides parciales, pero solo tienen una o dos caras. Así que rara vez para viajar a la Antártida, se supervisa estrictamente en virtud del Tratado Antártico, que se alega para proteger el continente por la paz e investigación científica. Los 53 países en virtud del tratado, realizan operaciones bajo el hielo. La mayor parte de este trabajo es llevado a cabo por los militares de la estación McMurdo. La estación de la base de los Estados Unidos, tiene personal militar que actúa como personal y piloto, mientras que la cercana base Scott de Nueva Zelanda, trabaja con la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda. El inmenso territorio congelado de la Antártida, ha capturado la imaginación de las personas de todas las generaciones. Y con la mayoría de los continentes aún intactos, y la presente concentración densamente de bases científicas, es probable que las teorías de gran alcance científico o histórico, continuarán por propagarse en las generaciones venideras. Misteriosas y extrañas formas de vida ártica. Aunque no hay evidencia física de vida alienígena, pero sí de mucha actividad ovni, otras extrañas formas de vida que han sido la esperanza de los científicos con respecto a la existencia de cualquier vida allá abajo, y que no se limitaría a los pingüinos, focas, leones marinos, ballenas y aves marinas como el albatros, que se ubican cerca de la orilla del océano. También hay pequeños invertebrados terrestres e insectos, y krill en el agua. En 2014 los científicos descubrieron un lago de hielo más de media milla bajo el hielo sólido. En las gélidas y frías aguas oscuras y sin aire, se sorprendieron al encontrar más de 4.000 diferentes tipos de criaturas prosperando allí. Son todos muy pequeños y muy especializados. Pero todo forma parte de un ecosistema sobreviviente que funciona de la misma forma que cualquier otro lago en la Tierra. Fue este lago, uno de los que existieron en el mismo periodo temprano de la Antártida, tal vez apoyado en un ecosistema mucho más diverso de lo que es actualmente. Nos hacemos estas preguntas, y otras más como mera especulación entre muchos investigadores. Sin embargo, cuando todo se toma en un conjunto con la acumulación de ciencia y conocimiento esotérico, nos presenta una atractiva posibilidad. Los organismos microscópicos son intrigantes y nos hacen apoyar la idea de una civilización antigua de humanos, o seres humanos, con la evidencia de un clima mucho más cálido. Esto nos ayuda a volver a la edad de los dinosaurios, y este era uno de los tiempos más cálidos en la Tierra. Los casquetes de hielo se habían derretido por completo, y la selva cubrió gran parte de la Tierra del Sur. La evidencia sorprendente de una Antártida cálida, es vista claramente en los bosques fosilizados encontrados en el continente congelado. Robert Falcon Scott, un gran explorador de la Antártida, que alcanzó el Polo Sur en 1912, pudo descubrir fósiles de diversas plantas y vida en el glaciar Beardmore. La repentina prueba de árboles y otras plantas que una vez prosperaron allí, abrieron una gran cantidad de posibilidades. Mirando las millas y millas de nieve y riscos rocosos, hacen que sea difícil imaginar un imponente bosque lleno de vida ocupando ese espacio. Científicos nos muestran evidencias de que a través del tiempo, claramente, el clima ha sido ampliamente variado en todo el planeta en su existencia. La Antártida. ¿Qué sabemos realmente de este continente? La Antártida es impresionante. A pesar de ser el quinto continente más grande, que contiene el 70% del agua dulce del mundo. En su glaciar permanece en gran parte inexplorado, sin mencionar lo que hay debajo del hielo. El descubrimiento documentado de la Antártida es algo ambiguo, en cuanto de creer para una persona, pero ha sido generalmente aceptado que ocurrió alrededor del año 1820. Sin embargo, ha habido teorías alternas que postulan que el continente puede haber sido descubierto siglos antes, por las antiguas civilizaciones, posiblemente influenciadas por tecnología extraterrestre. Como ya hemos visto en el mapa Piri Reis, aparece para mostrar la topografía subglacial de la Antártida, durante un tiempo donde el clima caluroso que abrigaba la vida. Las ciencias demostró una topografía del mapa subglacial. El estudio realizado por científicos de LSU y de la Universidad de Rice, encontraron depósitos de polen fosilizados en capas de roca sedimentaria,
mostrando signos de una tundra lo suficientemente cálida para el crecimiento de las plantas hace millones de años. Sin embargo, las teorías que se centran en el mapa de Piri Reis sugeriría un clima antártico más cálido mucho más recientemente. El mapa de Piri Reis y otros mapas no pudieron posiblemente saber que la Antártida estaba allí. Solo el clima prehistórico y el reciente descubrimiento de varias pirámides de cuatro caras ha encendido otra curiosidad en las afirmaciones del almirante Baird sobre la Antártida. Sin embargo, los lados claramente formados de cada cara es lo que las teorías alternativas pueden ver como evidencia de que las pirámides son hechas por el hombre. Una cúpula adicional en forma de estructura, que sobresale de la parte inferior del hielo, ha planteado nuevas preguntas, y la perpetua creencia de una antigua civilización enterrada bajo nieve. A la inversa, durante una expedición naval, el contraalmirante Baird se supone que ha estado expuesto a la tecnología extraterrestre. Algunos interpretan la afirmación de Baird de ver artefactos que son capaces de volar desde un polo al otro con una velocidad increíble, como un avistamiento de ovnis. Mientras que otros lo han interpretado como una advertencia de la posibilidad de un ataque de aviones, subversivamente volando sobre los polos para alcanzar sus objetivos sin ser detectados. Sin embargo, ambas interpretaciones parecen una pista de la actividad en la Antártida. ¿Fue descubierta la Tierra interior por los alemanes? Virtualmente todas las culturas en todo el mundo a lo largo de la historia hasta los tiempos modernos han hecho referencia a una tierra interna y sus habitantes. Una historia que fue tema entre las antiguas culturas y es la creencia de que en el interior de la tierra es la morada de los espíritus. El budismo como el hinduismo abraza el concepto de la tierra interior. Ambos se refieren a Shambhala como capital del interior y los escritores del mundo atribuyen el nombre tibetano como Agartha, para designar el reino subterráneo en el interior de la Tierra. Existe la especulación de la Tierra hueca a principios del siglo XX. Alemania sabía de una tierra extraña llamada Agartha, como pájaro guiado a las expediciones a los polos, durante el período que rodea los años 1940. Grupos de otros países, supuestamente fueron allí. Como es bien sabido que los alemanes construyeron bases árticas para replantear la Tierra y probar diversas tecnologías. Esa época en Alemania tenía una especial afición por la exploración, la posibilidad de un culto y habilidades esotéricas. Supuestamente existen mapas de las entradas a la Tierra interna. Aparentemente muestran las raíces alemanas que poseen para esconderse dentro de la Tierra. Las nuevas imágenes del satélite muestran evidencia de los lugares indicados en los mapas, dibujados antes de que el continente se descubriera. La Tierra cerca del Polo Sur, guardan los secretos de la Atlántida, o se ocultan las entradas a un pueblo de la Tierra hueca. Seguir encontrando los secretos ocultos bajo el hielo es intrigante e inspirador, desde los primeros exploradores hasta los actuales teóricos e investigadores de la Antártida, ha inspirado la curiosidad por lo que misteriosos secretos se pueden encontrar en esta helada tierra. No olvidemos que la primera película Expedientes X tenía la visita del agente Mulder a la Antártida. Él deberá rescatar a la agente Scully. Y va a contemplar un enorme platillo volador escondido bajo el hielo y que de repente emprende vuelo. No es la primera vez que vemos en las películas absorber la especulación. Y la historia alternativa ha sido algo de lo que se encontró allí abajo. Algo probablemente muy antiguo, algo muy sofisticado, o extraterrestre. La extraña y enorme estructura encontrada enterrada en la Antártida, que mide más de 14 millas de largo y fue descubierta en Google Earth, y que ha dejado a la gente en Internet completamente sorprendida. Excavaciones secretas desconcertantes bajo el hielo y de alguna desconocida cultura con una historia desconocida, y es muy probable que la tecnología ya esté en marcha, y la mayoría de la población de la Tierra probablemente nunca sepan qué es lo que realmente está pasando allí abajo, debido al bloqueo de los viajes. La estructura de 14 millas puede ser un sitio de investigación arqueológica para protegerse a sí mismos de los factores en el mapa de Google Earth. La borrosidad blanca en lo profundo del continente estéril ha provocado la especulación de que podría ser una estación secreta de investigación, escondida por un gobierno o incluso más espectacular, de un ovni enterrado en el hielo. Hay muchos vídeos de investigación realizados sobre este tema,
mostrando cómo usted mismo puede encontrar las imágenes en Google Earth. Y simplemente verá lo que parece ser un edificio iluminado. Google Earth permite medirlo y nos da 14 millas de largo. La investigación está ahora en manos de nadie. La mayor diferencia en la Antártida es la escala en la que se puede construir con la nieve y el hielo. El gigante de 14 millas por 4 millas y medio es una estructura iluminada que es tan grande que no puede no verse, ni siquiera desde el espacio exterior. Lo que enfurece tanto a la gente es que nadie sabe nada al respecto. El público ha sido silenciado de la verdad. Sin embargo, el descubrimiento de la ciencia y la tecnología de la historia solo hay para unos pocos. Hay un lugar peculiar en las imágenes, en las que resulta que hay un hueco y eso ha sido descartado. Los investigadores han señalado que el hueco se debe a los movimientos de la masa terrestre, lo que sugiere que alguien está tratando de encubrirlo. Muchos reclaman el encubrimiento de un ovni gigante. La nave nodriza está enterrada bajo el hielo y está cubierta por una cubierta protectora o escudo para proteger a las excavadoras y a los curiosos. El escenario de la película Expedientes X bien podría ser una historia verídica. Aunque la historia se publicó en 2012, con un flujo constante de investigadores intrigados desesperados por averiguar qué es. Algunos han notado que parece haber un sendero detrás del edificio rectangular, como si hubiera sido arrastrada. Si es una zona del gobierno que pueden solicitar a Google Earth para desdibujar cosas como esta, es por lo tanto, probablemente, una instalación de investigación o sitio de excavación. La pregunta es entonces, ¿por qué el secretismo de toda esta investigación? Google Earth ha revelado dos grandes aperturas en la superficie, que algunos dicen que conducen a túneles subterráneos y subglaciares, con ríos que fluyen en un medio ambiente soportando temperaturas de 60 a 70 grados Fahrenheit. El veredicto es saber si esta sublación se formó de forma natural, o si una huella humana dentro de estas cámaras interiores revelan cavernas con una vasta y completa red de túneles, bases, y posibles ciudades o incluso bases de ovnis extraterrestres. El investigador ruso de ovnis Valentin Denker ha encontrado en 2015 otra extraña imagen en el Google Earth, en febrero de 2012. La que parecen ser cuatro tanques cubiertos de nieve alineados frente a lo que podría ser un ovni que se estrelló, de 204 pies de ancho y 40 pies de alto. Casi todos los días hay inusuales historias que emanan de la Antártida. Hay ejemplos demasiado numerosos para mencionar, y fotos tras fotos que muestran extrañas anomalías. Lo último que hay que tener en cuenta es lo más reciente y de alta extrañeza que emana desde bajo del hielo de la Antártida. Esta vez no es una historia, es una partícula extraña que emana desde abajo del hielo en la Antártida y que literalmente estará reescribiendo la física. Los físicos que detectaron algo tan misterioso que venía desde el suelo congelado de la Antártida, una especie de rayo cósmico, como una energía luminosa, una partícula que se abre paso a través del espacio en la Tierra. Y la alta extrañeza es que la colección de partículas, comúnmente conocida como modelo estándar, no tenga nada como esta propiedad. Aunque algunos neutrinos de baja energía viajan millas sin que las rocas se vean afectadas. Pero neutrinos de alta energía, así como partículas de alta energía que tienen grandes secciones transversales, en otras palabras, ellos siempre se estrellan contra algo poco después de entrar en la atmósfera de la Tierra. Pero nunca haremos que salga fuera de nuestro planeta. Aún continúa el misterio de estas partículas que emanan de la Antártida. Los titulares dicen que estas partículas reescribirán lo que pensamos sobre la física. Suscríbete para más vídeos, hasta la próxima.